he vivido mucho tiempo también de la música. He trabajado en diversas orquestas, orquestas de salsa, orquestas de cumbia. Cuando comenzó la pandemia, cambié de rubro. Intenté adaptarme, como muchas personas, a esta nueva realidad. Y me compré una motocicleta. Y empecé a hacer deliveries, empecé a hacer envíos. Pero todo cambió en un día. Intempestivamente, un imprudente se atravesó en mi camino. Intenté esquivarlo. Pero fue muy tarde. La primera impresión fue muy dura, pero lograron ponerme un yeso para que la pierna no se mueva y no se me fracture más. Me deprimí mucho cuando pasó el accidente. Estuve como 2-3 meses en cama. Las personas que me apoyaron fueron mi familia, Cristina. Y fue muy difícil, de verdad. Incluso pensar en música. ¿Pensaste dejarlo cantar? Sí. Sí, pensé dejarlo todo. Y bueno, era mucha incertidumbre, pero con el apoyo de mi familia, con el apoyo de Cristina, pude motivarme. Dije, puedo volver a cantar. Y se apareció esta oportunidad, no la voy a desaprovechar. Ok, si La Voz Perú no hubiese aparecido, no hubiese salido en televisión, la convocatoria, tal vez te hubieras demorado mucho más tiempo en retomar el canto. Sí. Fue este programa el que te dijo, no, esta es mi oportunidad. Sí, por supuesto. Me levanto, me paro y voy. Así es. La vida me ha dado una segunda oportunidad con muchas cosas y poder mantenerme y superar ese accidente, puedo considerar que es una segunda oportunidad para poder seguir cantando. Por un momento pensé que tener una limitación, tener algún problema, tener dolor, me iba a servir como limitante. Pero no, estoy aquí para demostrar que siempre se puede salir adelante y que mejor que cantando. Vamos, Jonathan, confiado. Sereno. No culpes a la lluvia, será que no me amas.